La diputada regional y recientemente elegida presidenta del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, pedía respeto al Partido Popular y que cejase en sus insultos hacia los nuevos cargos socialistas. Alberto Iglesias, concejal del Partido Socialista, incidía en estos hechos y la presentaba como trabajadora incansable y baluarte de este partido. Matilde Valentín es una trabajadora incansable en nuestra región, es un baluarte del Partido Socialista y a tenor de las críticas y de los insultos que te han dedicado los diputados del Partido Popular, en especial César Arnedo. La vocación y dedicación con que llevaron a cabo su trabajo el colectivo de las maestras jubiladas de La Roda fue reconocido en la cuarta edición del certamen de la mujer rodense Ella. La lectura de un poema sirvió de inicio a esta distinción. Ser maestra es ser campana que llama al alba la vida. La joven barrajeña Carmen López, del Club de Esgrima La Roda 1310, se alzaba con la segunda posición en Campo de Cristana, donde se disputó el tercer ranking Castilla-La Mancha, un importante resultado que llega tras solo 5 meses de entrenamiento. La verdad, hicimos una competición bastante buena, iba muy nerviosa al principio, pero luego me tranquilicé, fui a pasármelo bien. El pasado martes, sobre las 3:30 de la tarde, los bomberos voluntarios de La Roda recibieron el aviso de la policía local, ya que se habían detectado varios focos de fuego cerca de la pista que une las vías del tren con la parte alta del municipio, un suceso cuyo origen podría ser intencionado. Pues el aviso se recibe a las 3:30, más o menos, minuto arriba, minuto abajo de la tarde, y bueno, nos avisa la policía local de que hay varios focos en el camino, bueno, que conduce desde la vía hasta la zona alta del pueblo. Los investigadores José Luis Tajada, José Martínez y Fernando Rosillo presentarán esta tarde a las 6:30 en la Biblioteca Municipal de La Roda su libro Guía Secreta de la Provincia de Albacete, Detectives de lo Insólito. Se trata de un trabajo que recoge la historia no contada de diversos municipios de nuestra geografía, una ardua tarea de documentación sobre leyendas y mitos que perduran en la memoria popular. Y esto surge pues que recibimos una invitación en el mes de diciembre por parte de nuestros compañeros de la Biblioteca del Estado de Albacete. El día 15 de diciembre se presentaba este libro. Junto con las maestras jubiladas, otro de los colectivos homenajeados el pasado viernes en el certamen de la mujer rodense Ella, fueron las 13 auxiliares que prestan el servicio de ayuda a domicilio. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Roda, Delfina Molina, leyó una carta hipotética que podría corresponder a un testimonio real de cualquier persona usuaria de esta prestación. Son personas que han hecho de su trabajo un servicio a los demás, porque lo hacen con entusiasmo, amor y voluntad, porque le dedican parte de sus afectos. Desde la Semana Santa del año pasado, el investigador y escultor rodense Adolfo Martínez ha estado trabajando en la talla de una imagen de Jesús Nazareno para la cofradía homónima de la localidad, un encargo de la secretaria de la hermandad, María José Martínez, para la procesión de los niños. Pues yo creí que lo iba a poner en un compromiso, porque fue lo que le dije cuando un domingo por la mañana que llegué y dije, te voy a poner en un compromiso, Adolfo, y cuando se lo dije, dice, no sabes la alegría que me das. Dice, porque es una cosa que me gusta mucho y que la tengo muy olvidada. Se ha dedicado a escribir, a pintar y todo eso, sobre todo a escribir últimamente. Y entonces dice, me hace mucha ilusión hacerlo. Y la verdad es que, bueno, se puso manos a la obra y le ha costado. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui recogerá hasta el próximo 15 de marzo arroz y atún para enviarlo en la caravana de ayuda humanitaria que partirá desde Albacete hacia los campamentos saharauis. Los colegios, institutos y guarderías de la localidad colaboran un año más en esta colecta de estos productos no perecederos. Sí, siempre son alimentos no perecederos porque allí no se puede llevar, la caravana tarda mucho en llegar y entonces cualquier alimento que caduque no se puede mandar. En la tarde de ayer se presentaba en la Biblioteca Municipal Juan José García Carbonell el libro Guía Secreta de la Provincia de Albacete, una minuciosa obra escrita por 3 importantes investigadores, José Luis Tajada, José Martínez Ródenas y Fernando Martínez Rosillo. Los autores animaban a seguir sus indicaciones para realizar un viaje iniciático por la parte más desconocida y misteriosa de nuestros pueblos. El libro está estructurado como una guía, o bien de viaje, o como la forma de estructurarlo ha sido
conocido por las comarcas que tiene la provincia. La banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno ha organizado el cuarto encuentro musical Cofrade Memorial Gabriel Martínez Sánchez, que tendrá lugar el próximo sábado 17 de marzo a las 7 de la tarde en el recinto de la Caja Blanca. En esta ocasión, la agrupación invitada es la banda de cornetas y tambores Los Ayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco, en Córdoba. Desde el mes de septiembre que empezamos a preparar la actividad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sisante, y ya a raíz de eso ya casi hemos parado muy poco tiempo. A este Centro Cultural San Sebastián se acercaron numerosas personas para asistir al acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de la Roda 2012. Un evento que la cofradía Nuestra Señora de la Soledad quiere dejar instaurado como pórtico de esta festividad, ya que este año se encarga de su organización. Hemos querido romper con la costumbre de que sea la imagen principal de la cofradía organizadora la protagonista del cartel. El equipo de baloncesto Mármoles Villanueva se proclamaba ayer campeón del trofeo Mini Quijote Básquet, en el que participaron equipos de la región y de otras comunidades. Un gran triunfo de la Escuela de Baloncesto Rodense, que ha conseguido que este grupo de chicos de 11 y 12 años se mantengan invictos esta temporada. El desarrollo del torneo fue francamente bueno, porque se le ganó en la fase previa a Polígono Toledo, que fue el club organizador, también a Talavera de la Reina, y luego ya en la final se le ganó a Cáceres. El maestro de música Guzmán Cárcel, quien fuera durante más de dos décadas director de la banda municipal de La Roda, fue homenajeado por su pueblo natal Buñol en el centenario de su nacimiento. Su hija Pepita Cárcel asistió a este acto conmemorativo, en el que se descubrió una fotografía del músico que presidirá el teatro de esta localidad valenciana. Pues mira, una cosa muy bonita, porque yo tampoco esperaba que se lo hicieran, y cuando me lo dijeron, la verdad me hizo mucha ilusión. Mariana Ramos, de Ramos Moda, fue la homenajeada el pasado certamen ella, a propuesta de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias de La Roda, AMERODA. Un reconocimiento a su larga trayectoria empresarial y su buen hacer a lo largo de estos años, desde sus comienzos, con 13 años como empleada de Aguado Confecciones, hasta convertir su propio negocio en uno de los principales establecimientos del municipio. El comienzo fue duro, ya que se encontró con numerosas dificultades para la financiación de la empresa. La Sociedad de Cazadores La Rodense ha organizado su tradicional gran tirada de codorniz a tubo con motivo de la festividad de San José, una prueba de carácter nacional en la que participan en torno a 50 personas de Albacete y otras provincias. Las instalaciones del campo de tiro La Perdiz de La Roda acogerán el desarrollo de esta competición el próximo domingo 18 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Bueno, la prueba consiste en... se hace habitualmente, dependiendo del número de tiradores que vayan, se puede hacerlo bien en una cancha o dos canchas. Un total de 21 establecimientos rodenses ofrecen a partir de mañana una amplia variedad de elaborados aperitivos dentro de las cuartas jornadas de la tapa, una iniciativa de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Roda y la denominación de origen La Mancha. Esta cuarta edición comprende dos fines de semana, del 15 al 18 y del 22 al 25 de marzo. Estas jornadas de la tapa ya están señaladas en nuestro calendario, en el calendario de nuestra hostelería, como una fecha en la que La Roda sirve de reclamo turístico en toda la provincia. El doctor Miguel Ángel Peraita, experto biofísico, llevará a cabo una charla sobre el sistema NutriEnergetics NES en la clínica de Alonso Onsurbe el sábado a las 5 de la tarde. Este innovador programa permite averiguar la raíz real de una enfermedad en solo unos segundos y dar la solución para afrontarla. Bueno, lleva varias pantallas, entre ellas lleva los meridianos, pero los meridianos Peter Fraser ahondó mucho más, puesto que Schimmel, un compañero suyo que estuvo 10 años con él, desarrolló en los 80 unos complejos homeopáticos que tenían que ver con los meridianos de acupuntura.